Pero que, toda mujer es diferente. Que ora o profetiza con la, con la cabeza descubierta o frente a su cabeza. Ok. So, nosotros, las mujeres, están enfrentando a nosotros que estamos enseñando la Biblia porque la Biblia está abierta. Ok. So, si ustedes, las mujeres, si tienen la cabeza descubierta, tú le estás faltando respeto a los hombres. Acuérdate, hay un orden. So. La Biblia requiere que las mujeres se cubran la cabeza. Las mujeres se cubran la cabeza y los hombres se descubran la cabeza, ¿ok? Esa es la ley. Si tú amas a Dios, si tú amas a Cristo, tú vas a hacer lo que la Biblia dice, ¿right? Ve a... Um, vamos a empezar. Ve a, a Romano, capítulo 2 y versículo 1. Uh, para la gente que está en Periscope, uh, disculpa, tuvimos una situación con con el Periscope, no había no había sonido, pero ahora estamos uh, estamos live, ¿ok? Got it? Sí. Okay. Romanos capítulo 2, versículo 1. Otra vez, el tema es quiénes son los israelitas, ¿ok? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, Qu quien quiera que sea que seas, tú juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque, este es sí, porque tú que juzgas haces lo mismo. Uh -huh. So, nosotros, como latinos, nosotros juzgamos entre nosotros sin utilizar la Biblia. ¿Entendiste? Ustedes hablan, hablan bochinche a veces y, y hablan en contra de cada uno. Right, pero sigue leyendo. Versículo 2. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ok, lee. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Eso está hablando de su sacerdote hoy día porque hoy día los sacerdotes están utilizando la biblia y juzgan a la gente pero realmente no hacen lo que la biblia dice por ejemplo la católica la católica está lleno de obispos de, uh, de de padres que uh, que tocan los niños es okay? crazy eso está, es un descaro okay? y, y yo no estoy hablando nada fuera de, fuera, fuera de orden pero yo sí, nosotros sabemos a, a conciencia que las noticias y todo esto han salido. Hoy, ahora mismo, hoy día están todas toda las cosas muy calladitas. Pero ha pasado, ¿ok? Um, y ellos no van a escapar. ¿Ok? Vea um, ve primero, uh, vea ve el, el 12. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también pecarán, y todos los que bajo la ley han pecado. Right. Porque ustedes no us dicen estamos en la gracia, no tenemos que mantener los mandamientos. That's crazy. Pero eso el, el latino, el moreno y el latino y el indio nativo se, ha se han desviado del camino. All right. Go ahead. Por la ley serán juzgados. Right. Sigue. Porque no son los oidores de la ley. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Esos son los israelitas. Los israelitas hacen la ley. Siguen la ley. No solamente no escuchamos la ley. Nosotros seguimos las leyes. Eso es ser un israelita. Nosotros somos gente, hombre y mujer que seguimos las leyes de Dios. Okay? Vea a uh, 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 Santiago capítulo 2 y 17. Un, un precepto de Romanos capítulo 2. El libro de Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras es muerta en sí misma. Porque hoy día, oh, yo tengo fe, yo, yo creo en Dios, creo en Papá Dios, creo en Cristo, oh, todas estas cosas. Pero la Biblia te dice, léalo otra vez. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nosotros, las obras son muertas si nosotros no tenemos fe. Y y la fe no significa nada si no hacemos obras. Tenemos que seguir los mandamientos. Uno no puede decir, es un matrimonio, uno no puede decir, Mami, yo te amo, te amo mucho. Te casaste y yo te quiero, te, te casaste conmigo y yo te quiero mucho más, mami. Uh, ¿Tú tienes hambre, okay, pues ve y cocina algo, pero no hay comida en la, en la nevera. No te apures, yo te amo. Ah. Uh, si tú la amas, ve y compra comida. <laughs> tú no puedes decir que tú amas sin tú hacer algo. ¿Entendiste? Amar es trabajar, pagar la renta, pagar los biles. ¿Tú entiendes? Hoy día nosotros estamos en una época que los dos tienen que trabajar, desafortunadamente. ¿Tú entiendes? Pero los hombres que, solo, que trabajan uh, y las mujeres se quedan en la casa, yo te, te doy, you ¿no? Know, I give, you, I give you praise for that, te doy aprecio por eso. Pero desafortunadamente hay muchos de nosotros que no tenemos no, 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 el ingreso, no es bastante para sostener una familia. Los dos tienen que trabajar, right? Pero el amor es ir al trabajo y traer para atrás a su, a su familia para soportar la familia. No es decir yo te amo y dejar las cosas caerse. Es, nah, eso, no es, eso no es fe. ¿Entendiste? Igual con Dios. Tú no puedes decir, Dios, yo te amo, pero después estás comiendo una chuleta. En el sábado. Después que el sábado, en el sábado cocinado. Cuando tú sabes que uno no se puede comer el cerdo, dos no se puede comer, no se puede cocinar el sábado. ¿Entendiste? So, así es el, el, el amor a, a Dios. Tú tienes que hacer obras. ¿Ok? Seguir los mandamientos. ¿Ya sabes? Okay. Pero alguno dirá, tú tienes fe. Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe que nosotros tenemos, esto es una obra que estamos aquí. Uh, en una noche que usualmente nosotros estamos en, en nuestra casa descansando de, de, un tra, de un día largo de trabajo. Esto es una obra que nosotros estamos haciendo a ustedes. ¿Para qué? Para enseñarte de la Biblia, porque nosotros amamos a nuestra gente. Y ya es tiempo para nosotros enseñar a nuestra gente más cada día para enseñar a ustedes en qué es lo que se requiere de ustedes para seguir a Dios y hacerle estos mandamientos, right? Vea Ezequiel capítulo 3 y versículo 17. ¿Quiénes son los israelitas? Yo quiero saber. Y siquiera capítulo 3, versículo 17. Uh -huh. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Nosotros fuimos puestos a ser los atalayas de ustedes. Okay. El atalaya, ustedes, la mayoría de ustedes conocen la atalaya como de que les pertenece a los testigos de Jehová. Pero los testigos de Jehová no son realmente atalayas. Ellos no velan por nuestra gente. Ellos solamente te dicen lo que les da la gana. E incluso en su Biblia, ellos tienen más de 50 escrituras que tienen una marca negra en su Biblia. Si no me creen, busca su Biblia, que es de los testigos de Jehová, y lee Mateo 18 y 20. Ese es uno de los 50 escrituras que están que no están ahí. Lee. Pues, um, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Un atalaya es una persona que está en una torre y ve fuera y ve, la, ve todo, ve la gente que está en el castillo y después luego ve al valle, a las montañas y todas las cosas que están enfrente de él para ver si hay peligro que, ven, que venga hacia el castillo. Eso es un atalaya, uno que vela. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Nosotros escuchamos las palabras que, que salieron de la boca de Dios, que está en la Biblia. Y gracias a Dios, nosotros tenemos el obispo Nathaniel, eh, el obispo Canai y los diáconos, los capitanes, uh, los, los, los oficiales que, que tenemos varios años de, de experiencia aquí. Para, para crear, nosotros creamos raíces en esta Biblia. Y, okay, y nosotros estamos en un lugar más inteligente por medio de la sabiduría de esta Biblia y, y como estos hombres nos han enseñado para traerle a ustedes esta, esta, este entendimiento. Leer eso otra vez. Hijo de hombre, yo te apuesto por Atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues... Tú la palabra de mi boca y los amonesterás de mi parte. Nosotros te, te amonesteramos, nos amonesteramos a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a darte una advertencia. Varios advertencias. Nosotros estamos aquí no para jugar. Nosotros somos, uh, tenemos mucha pasión para esta Biblia. A veces... Ustedes han hablado con nosotros y luego tal vez no les gusta cómo nosotros hablamos, pero no es para faltarle el respeto a ustedes, sino que es un peligro, porque nosotros vemos como nuestra gente juega con esta Biblia. Nosotros somos, somos humanos también. Nosotros no, somos, no, no creemos que, tú sabes, que, que somos, oh, que, que, no, nosotros rompemos la mentira. Y luego te ponemos... Le reemplazamos sus mentiras con la Biblia. Con la verdad. Nosotros no estamos aquí solamente para... Para, um, para enseñarte tus problemas y por qué tú hiciste mal. Pero también tenemos soluciones para sus problemas. Eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros realmente tenemos obras aquí. Nosotros enseñamos... ah uh, destruimos Do you have that with down, uh, take down imaginations. yeah take that um and um what's it tear down imaginations and build up yeah. nosotros vamos a leer más en cómo nosotros we then we're going to go back leer el libro es segundo corintios capítulo 10 versículo 4 Porque las armas de nuestras milicias no son carnales. Porque nosotros llegamos a, a, <laughs> llegamos a tu calle como una milicia, como un ejército, porque nosotros somos los soldados buenos de Cristo, como está escrito en la Biblia. Go ahead. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Right, de la destrucción de fortalezas como la católica. Como el cristianismo que ha dañado mucho de nuestra de la mente de nuestra de nuestros latinos, ¿okay? que, que, que se han destruido con la santería, con la brujería, con, con los testigos de Jehová, con todas estas diferentes religiones que no valen la pena. Porque ellos te dicen órame tres padres nuestros y, y cuatro Ave María, y deja eso así. No se apure que Cristo te va a ayudar. No, Cristo no te va a ayudar porque la Biblia te dice como oral y Dios no le gusta cuando tú oras una oración siguientemente así como como si fuera como si fuera un, un, una repetición no le gusta derivando argumentos y toda altivez que se levanta contra el cono conocimiento Lee de esa Dios esa otra vez derivando nosotros derivamos qué Argumentos. Argumentos. Aquí no se puede, no, aquí esta Biblia no se puede, no, no puede tener discusión. Ok. You gotta change the battery pack. It said change the battery pack. Yep. Okay, read it again. Derivando argumentos y toda altivez. Que se levanta contra el conocimiento de Dios. Right. So, lo que, lo que está en contra de Dios, lo que salga en contra de la Biblia, nosotros derribamos todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos la palabra de Dios. No hay nada que pueda ir en contra de esta Biblia. Nada. Y cualquier cosa que, que venga, nosotros los derribamos porque utilizamos los mandamientos, los, los preceptos para enseñarle a ustedes qué es. Eso es el. Esos son los israelitas, nosotros que realmente vamos a las calle a las diferentes gentes a los morenos, los latinos, los indios nativos en lugares que no hay que nadie más se, se, se atreverá a meterse, nosotros nos metemos, por qué porque tenemos amor a nuestra gente All right? de ahí y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo tu pensamiento va al, a, 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 al cautiverio para seguir a Cristo. Eso es lo que nosotros hacemos aquí. Nosotros enseñamos realmente qué es lo que esta Biblia dice. Vea, dame un momento. Yes. Jeremías capítulo 51 y versículo 12. So fire one. Jeremías capítulo 51 versículo 12. Levantar bandera sobre los muros de Babilonia. Nos la bandera es la Biblia. No. La bandera es la Biblia, Go ahead. Reforzar la guardia. Nosotros estamos reforzados, nosotros somos la guardia. Reforzado. Okay, en esta Biblia, reforzado en la escritura, poner sentinelas. Nosotros somos los sentinelas, los lo que, lo que velan. Lo mismo que acabamos de leer. De, desponer celadas, porque delibero Jehová. ¿Desponer qué? Desponer ce, celadas. Se, solo que una celada. Es ambush. O sea, una persona que se prepara para atacar. So nosotros, nosotros nos preparamos y atacamos la doctrina que está, que está allá. ¿Tú entiendes? Las diferentes doctrinas que están en contra de la Biblia. ¿Ok? So nosotros nos preparamos en esta Biblia y atacamos. O sea, enseñamos. No es que, que nosotros estamos aquí. Ok, no sé. yo, yo te entiendo. Tú tienes tu, tu, tu manera de pensar y yo tengo la mía. No. No es así. Tu manera de pensar, tu, tu religión y todo eso no tiene nada que ver con esta Biblia. Pero si ustedes aman a Dios y aman a Cristo, ponga su religión a un lado y empieza a aprender y a escuchar lo que esta Biblia realmente está diciendo. Okay? Okay. Por, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los morales. Moradores de Babilonia. Right. So ahora, de ahí. Vea el versículo 19. Versículo 19. No es como ellos la porción de Jacob. Nosotros somos la porción de Jacob. Que es Israel. Y te voy a explicar eso un momento. Go ahead. Porque él es el formador de todo. Y Israel es el centro de su her herencia. Nosotros somos el cetro de la herencia de Dios. Eso es, ¿quiénes son los israelitas? Ahí es que está. Jehová de los ejércitos es su nombre. Right. Sigue. Mar martillo, mis sois, y armas de, gu de guerra, y por medio de ti quebrantarás naciones, y por medio de ti destruiré reinos. De por nosotros, eso es lo que va a pasar en el futuro. Pero ahora mismo, los reinos hoy día son los diferentes doctrinas, las diferentes religiones que, que, te, que te han cerrado la mente, ¿ok? Y si están viendo, si ustedes están viendo este, este, este show ahora, es porque realmente ustedes saben que hay algo que les falta y le, lo que les falta es alguien que se siente y hable la verdad, como está escrito, alguien que sea sincero. No solamente yo, pero este hermano y todos los hermanos que, 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 que hacen este show. Nosotros estamos aquí porque realmente amamos a nuestra gente y queremos que nosotros le echemos para adelante. Ahora, eso es ser un israelita. Ahora, ¿cómo es posible que ustedes son israelitas? Esa es la pregunta. Vea Deuteronomio, capítulo 28. Yes. De Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. So, yo quiero que esté muy claro: esto es Moisés hablando en, en el en el desierto con los israelitas ellos acaban de uh, él había acabado de, de venir del de Egipto pero él, él todavía no había ido a a Sinaí right he hadn't got, he hadn't up to the yet. so él estaba dando advertencia como una talaya a los israelitas pero ten en cuenta yo voy a dar la distinción entre los israelitas y nosotros, como nosotros somos la misma gente. Ok, lee. Versículo 16: Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. So, en esclavitud, nuestro moreno, nuestro latino y nuestro indio nativo, nosotros fuimos en esclavitud. All right? Y la Biblia dice. Que nosotros íbamos a ser malditos en la ciudad y maldito en, en dónde? En el campo. En el campo. So, en esclavitud, en la ciudad nos vendía. En Puerto Rico, en, en, la, en, en, la, en San Juan, en el puerto de San Juan, ahí, nos vendían esclavos. Okay? Uh, hay una canción de salsa. Uh, del grupo Nietzsche, que se llama uh, Esclavitud Perpetua. Esa canción habla específicamente cómo nos trataban. No le pegue la negra. Ustedes daña, eh, bailan sin escuchar las palabras. Pero eso es lo que nos, nos pasó a nosotros. Le daban a nuestras mujeres. No solamente a la negra, pero a la india también. Okay. Y, la, y la palabra latino no vino, no vi, so, solamente, vino solamente como par de siglos. No sola, no, no, eso no fue algo que era siempre. Okay. Porque había los lo indios taínos, que esa, ni, ni eso es lo, lo que los llama. Era la palabra Arawak, que era la palabra de nosotros, el nombre de nosotros. La palabra taíno era, era una, palabra, una palabra hebrea, como boricua, hebreo. Pero uh, dice aquí que nosotros éramos um, éramos uh, malditos en la ciudad. Eso nos vendía en la ciudad. Hoy día en la ciudad uh, nos llaman diferentes nombres, nos maltratan en el trabajo, uh, no, nos pagan muy poco y nos hacen trabajar mucho. Uh, nosotros somos los primeros, los lo, lo, lo últimos para recibir trabajo y los primeros que nos votan. En las esquinas, alright. Nosotros estamos bebiendo, be bebemos en la esquina uh, porque nosotros no tenemos esperanza usando droga. Es una maldición en la ciudad. Después dice una maldición en el campo. Antes en la esclavitud, era eh, en Puerto Rico, era caña que, que cosechábamos y eso no era para nosotros, sino para lo, los que nos tenían en esclavitud. Um, café en Colombia. Uh, uh, diferentes frutas en toda América del Sur. Hold on. Hold on. Uh, diferentes frutas de América del Sur. Uh, nosotros lo teníamos en, 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 en de trabajando en la mañana, temprano en la mañana, hasta muy tarde en la noche. Eso eran 13, 14 horas fijo en trabajo. Eso es una maldición en el campo. Y luego, hoy día, el campo es donde nosotros trabajábamos otra vez el primero, el último que nos dan trabajo y el último que nos vota uh, el, el último para recibir trabajo y el primero para que nos voten, ¿ok? Como los mexicanos hoy día. Yo no, yo nunca he conocido una gente tan fuerte y tan um, dedicado a su trabajo, tan dedicado que ellos trabajan lo que sea. Ellos trabajan trabajos que yo ni yo me atrevería a hacer. Pero entre nuestros latinos nosotros los, manos, los menospreciamos y tenemos la falta de respeto en, en, en tratar a esta gente como si fueran una basura. Y eso no está bien. Pero la Biblia dice que eso es una maldición en la ciudad. Los puertorriqueños hoy día, la mayoría de nuestra gente que es lo que ellos hacen trabajan pero cuando tú vas a la tercera en el Bronx, muchos de nuestra gente están en el welfare, están fuera de, de la metadona, uh, los, las clínicas diferentes. En total, los la, latinos también ellos tienen lo que se llama Planned Parenthood. Nos hacen matar a nuestros niños. Tenemos sexo sin 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 pensar y luego qué es lo que hacen, que hacen los muchachos. Oh, tú estás preñada porque tú quieres que yo haga. Y luego, ¿qué pasa? Abortan el niño. Como, y, y, y es como, eso es como una, como, como si fuera, como si fuera en la moda. Algo normal. Right. So, eso es una maldición en el campo. Nosotros trabajamos duro, nosotros trabajamos muchas horas, dos, tres, trabajos juntos, sin ver la familia. Nos, nos levantamos, la familia está dormida. Y llegamos a la casa, la familia está dormida. No hay intercambio de comunicación entre el padre y los hijos, o la madre y los hijos, y el, y el esposo o la esposa. No se hablan. También el welfare. Si tú estás en un shelter, el shelter no deja que la mujer tenga esposo. Son las familias tan destruidas también. Es una maldición. Um, Lee el 17: Versículo 17. Maldita tu canasta. Y tu artesa de amasar. So está bien. Yo no voy. Yo no voy a decir. Yo no voy a negar que mucha de nuestra gente tiene negocio, right? Pero también su qué, su canasta y su qué. Y tu ar arteza de amasar. Su arteza de amasar es su negocio, all right. Antes en esclavitud o antes que el que el blanco llegó a nuestros países, nosotros teníamos canasta. Ahí la canasta, llevamos muchos diferentes frutos y vegetales y nosotros intercambiamos así. No había dinero, era, era tú quieres, oh, yo te doy 10 aguacates por 10 por guineos, okay, cool, y así se intercambiaba, right. Pero cuando llegó Hernán Cortés, cuando llegó Cristóbal Colón, cuando llegó Diego Velázquez, cuando llegó Alvarado, uh, Velasco, uh, muchos de estos de conquistadores que llegaron aquí, ellos nos destruyeron. ¿Ok? Y la maldición de la canasta llegó. Porque ahora los frutos que nosotros intercambiábamos, ahora se los dábamos a ellos porque ellos comían más que nosotros. Y nosotros moríamos de hambre. Maldito será tu canasta. Y luego su alteque. Tu Alteza de amasar Su Alteza de amasar su negocio también. El negocio de yo intercambiar con este hermano en, 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 antes de esos tiempos ya estaba destruido. Porque él lo llevó de, de su casa o lo mataron o me mataron a mí. ¿Entendiste? Ahora, hoy día, la canasta es nuestra cartera. ¿Ok? La cartera casi no tiene dinero. Tú no tienes bastante para, para pagar la renta. Tú tienes que, uh, tú tienes que hacer la decisión. O, o compro comida o compro, o compro Pampers para el baby. Pañales para el, para el bebé. ¿Qué hago? O como, como hoy o como mañana. Eso, no, eso es una maldición, okay. Vea vea veinte versículo 20, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y, a, y asombro en tu cuanto pensaras, mano y hicieras. All right, so acuérdate, esto es Moisés dando advertencia como un atalaya a los israelitas, pero te vamos a dar, te, tú te vas a dar cuenta poco a poco que él estaba hablando con los israelitas, pero damn, esto ya pasó, right. So, lees otra vez. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano y hacieres. Este conquistador, cuando llegó a nuestros países, cuando llegó a nuestras playas, ellos llegaron como si fuera un virus y nos dañó totalmente. Nos dañó tanto que ahora, hoy día, nosotros estamos separados. Okay, estamos separados como gente. Hay racismo en Argentina, hay racismo en Perú, hay racismo en Colombia, hay racismo en Puerto Rico, hay racismo en México. Si tú eres más clarito o más, o más, o más oscuro, hay un problema. Esto no es solamente en esos países nada más. Eso es en toda América del Sur, en Centroamérica y América del Norte. Esta gente no ha dañado las la, la, la mentes y nosotros estamos separados cuando estamos supuestos a estar unidos. Ok, so ahora estamos quebrantados. Eso es una maldición. ¿Le, lees otra vez. Y Jehová enviará contra ti la maldición. La maldición está entre, entre, entre todos nosotros, tanto que nosotros queremos ir a un espiritista para, nos, para que nos quite una maldición. El espiritista es una maldición. Porque yo te voy a enseñar una cosa. Yo, a un tiempo, yo, mi familia, nosotros íbamos a espiritista. Incluso, había uh, un familiar de nosotros que se llamaba boyer Y ella era espiritista. Y antes que ella murió, ella dijo, si tú no encuentras a alguien bueno. A mi mamá ella le dijo, le dijo esto. Si usted no encuentra a alguien bueno. Siempre mantente en la Biblia. Mira qué cosa. Por más, por más, que ella, por más limpieza que ella hacía antes de ella morir. La, el consejo de ella era: quédate en esa Biblia. Ella sabía. A, a, en el momento de, de, de ella morir, ella sabía. Todo lo que ella hizo fue, estaba en contra de la Biblia. No te creas. Ella era una mujer. Eh, ella era una mujer bien buena. Pero por más buena que ella era, ella, no, ella estaba rompiendo los mandamientos. Y ella se dio cuenta, al fin, los espiritistas son un, una maldición a nuestra gente. ¿Ok? Los brujos es una maldición a nuestra gente. ¿Ok? Toda la gente que hace hechicería y todas esas cosas, ellos son una maldición a nuestra gente. Yo te lo enseño. Tú vas a un centro. En el sábado tú vas al centro Y hay una línea de gente afuera ¿Ok? Tú esperas dos, tres, cuatro Tal vez siete horas Para ver a una persona Te sientas enfrente de una mesa blanca Y después te dice Tú tienes un problema en el trabajo Tú tienes un problema en, en, en la escuela Tú tienes un problema en tu matrimonio Te tienen odio y te están tirando Te dicen todas las cosas obvias es obvio que alguien me tiene odio a mí. Es obvio que yo tengo problemas en el trabajo. Es obvio que yo tengo problemas. Todo el mundo tiene problemas. Es obvio. No es nada espiritual. No es nada fantástico que ellos te dicen. Está ya hecho. Y la, el problema es que cuando tú entras a esa puerta, ya ellos saben que tú entraste con un problema. Solo hiciste muy fácil para ellos. ¿Ok? Tal vez ellos te digan una cosa que, que, te, que, so, que es sorprendente o, te, you know, whatever. Pero si tú piensas bien, es un negocio. Te hacen un show, te dan una fuente de agua con maíz adentro, whatever. Te dicen, quédate callado, whatever. Se le mete un espíritu. Esto es, 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 es bobería. Te hacen eso por 20 minutos y después de 20 minutos tú pagas 2 mil dólares. Y tú eres uno. O tal vez es mucho. Tal vez tú pagas 200 dólares. Vamos a poner los 200. Pero eso son 200 dólares. Más los 20, 30 familias que están esperando ahí. Es un dineral. Y después el domingo hacen otra fiesta. Con más dinero que uno tiene que uh, pagar. Y después te dan collares. Tú pagas collares, te montan santo. Cuesta mucho dinero. Eso, el, un santo, como la Virgen María, o Batalao, o, Batala, o Yemayá, o Changó, todo esto, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Tú abres la Biblia, tú no vas a encontrar a Changó aquí. Eso es una maldición. Es un negocio. Y te están robando. ¿Ok? Te están robando. Eso es lo que están haciendo. Ok. Ve, es una maldición. Sigue leyendo ahí. Quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano y hicieres. So, cada cosa que por, por medio de tú hacer esas cosas, por no seguir los mandamientos, como dijo en, en, el, en el 15, si tú no observas hacer los mandamientos de Dios, eso es lo que va a pasar. Tú vas a estar quebrantado. Tú vas a ser una maldición. Todas las cosas que tú eches tu mano no van no va a funcionar. A veces te va a funcionar un ratito y después luego se te, jo se, se, se te jode. Acuérdate que nosotros estamos al punto aquí con los israelitas. Yes. So, vamos a hablar claro, punto y claro. Somos adultos aquí y nosotros queremos que, que, que se sientan cómodos. ¿Ok? Pero es así. Yo tengo mucho coraje con nuestra gente. Pero es porque yo los amo. Porque esta Biblia me dijo. Dios me di, por medio de esta Biblia, me dijo que nosotros somos una gente sobre toda gente en el mundo. Son como la Biblia me dijo eso. Yo tengo que hablar así porque yo sé que ustedes son mejores. Como tú crees, tú crees que tú eres especial. Créeme que tú no sabes lo más especiales que ustedes son. Esta Biblia nos da la comprobación que nosotros somos una gente muy especial. Y no me gustan las condiciones que están los mexicanos hoy día. Que ahora ellos tienen, ahora, ahora ellos viven en miedo por este maldito Trump. Pero gracias a Dios que está Trump. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora ese hombre nos va a hacer a orar a Dios otra vez. A no créeme, no confunda lo que yo estoy diciendo. Okay. Yo, no quiero la de, yo no quiero que mi gente sea destruida y que, que se quebrante la, la familia. Pero, por no seguir los mandamientos, Dios mandó a este hombre para fastidiar a nuestra, a nuestra vida y nuestra familia. Eso es, y eso lo estamos leyendo aquí. Lee. Hasta que seas destruido. Y yeah, es hasta que nosotros seamos destruidos. Y perezcas pronto a causa de de la maldad de, to de tus obras, por los cuales me habrás dejado. Tú dejaste a Dios, y eso es porque te están pasando las cosas. ¿Okay? Tú, tú tuviste mucha confianza en ti mismo, que todo iba a salir bien, pero tú no consultaste con Dios. Tú consultaste con el espiritista, o el padre, o, o, o una foto del Papa Juan Pablo, un demonio. Tuviste... Confianza en la Santa Muerte y el Mal Verde, tuviste confianza en, 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 en la Guadalupe, en los diferentes santos, tuviste confianza en un crucifijo, en estatua, y ahora están quebrantados y ahora tienen problemas, pero te vamos a dar una solución. Uh, Vea ve a 21, versículo 21. Jehová traerá sobre ti mortandad. Hasta que te consume de la tierra a la cual en entras para tomar posesión de ella. ¿Tú sabes lo que significa mortandad? Eso se está hablando de la pestilencia, como el Zika. Ahora los niños están creciendo con las cabezas chiquitas, con, cabeza chiquita, con problemas, por un mosquito. Es increíble. Antes era eso. Ahora, antes de eso era, era Ebola. ¿Qué más, qué, más, qué, más, ¿Qué más enfermedad viene? Y cola también. El dengue. Créeme, gente. Esto va a ser más problema por no seguir los mandamientos. okay De ahí. Sigue leyendo. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. De los diferentes uh, países. Jehová. Te herirá de tisis de, de fiebre, de inflamación, de ardor, consigue con, con calamidad, repentino y con anubro. y te perseguirá hasta que perezcas. All right, con el espada, con, con, con disease, con, con pestilencia, con diferentes um, ardor y toda esa cosa mala. Es Dios que trae todo esto por no seguir los mandamientos. ¿Okay? Esto es Dios, no es el diablo que está trayendo esto, es Dios que lo está trayendo. En, 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 antes, en esclavitud, la pestilencia era el smallpox. Los blancos nos dieron sábana llena de, 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 de pestilencia y nos enfermamos. Y muchos, miles, miles de gente murieron. Y hoy día eso está pasando con el ebola, con el zika, con diferentes, uh, diferentes enfermedades, ¿ok? Eso es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Acuérdate, esto fue Moisés que le dio advertencia a los israelitas en el desierto. Pero ya te estamos enseñando dos veces, dos diferentes, uh, diferentes lugares en el tiempo que nos pasó a nosotros. Nos pasó en esclavitud y nos está pasando ahora, hoy día. De ahí Ve uh, a ver 23 23 Los cielos que están sobre tu cabeza Serán de bronce Y la tierra que está debajo de ti De hierro Físicamente esto pasó a nuestra gente En esclavitud Nosotros teníamos uno Había como una corona O uno, unos collares De De, de, um, de brass uh, Eran unos yugos y luego había unos palos que llegaban hacia afuera con unas con una campanas. Si tú movías, la campana sonaba. Si tú te escapabas con esos puestos, sonaba la campana por cualquier cosita. Pero estaba so, las campanas eran sobre las cabezas. ¿okay? Y eran de, de acero, de brass, de bronce. ¿okay? Um, ¿Y qué pasa? Eso fue en esclavitud. Y después luego dice la tierra iba a ser como hierro. Nosotros teníamos collares en, en los pies con cadena. De ahí otra vez yo hablo en uh, de, de, de la canción de, de salsa: no le pegué la negra. Dice cadena perpetua en uno de los versos. Eso fue lo que era: esclavitud perpetua, cadena perpetua. O sea, cadena en los pies. Ok? Hoy día. Nosotros tenemos acero sobre las cabezas por medio de los problemas que nosotros tenemos. ¿okay? El bronce que es pesado, tu mente tan pesado por los pensamientos que hago ahora me van, me van a deportar, me van a mandar a mi país otra vez y qué hago con mi familia. Eso es bronce sobre su cabeza. Eso es uh, mi esposa se va a morir, tuvo tuvo el baby. Hoy nosotros tenemos baby, ahora ¿qué hacemos? No, yo no hago dinero. El Medicaid, el Medicare, ¿qué hago? Yo hago mucho dinero y estoy ganando poco, pero dicen que yo gano mucho y no puedo tener el, 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 el servicio de la salud para mí. Eso, eso es pesado en, en, en las mentes de nuestra familia. ¿Qué más? La renta o el mortgage. Me van a quitar la casa. Pues Oye, yo, como yo no hago bastante dinero, no puedo pagar la renta, no puedo pagar el mortgage. ¿Qué hago ahora? Tengo que, tengo que sacar un loan. Ah, me negaron el loan ahora también. Ahora yo tengo que ir a la ciudad. Y después la ciudad te pone un lien en la casa. Eso es pesado. Y encima de eso están jodiendo los niños, tu, tu esposa... Está, está hablando mucho, o el esposo está hablando mucho, o están, así, están en pelea y esto y lo otro, no hay, no hay, no hay, uh, no hay relación en la casa, no hay, no, no hay amistad, no, nadie está comunicando, todos estos problemas es pesado. Y ahora uno está pensando, yo debería de matarme. Eso es pesado en la mente. Estoy hablando todo esto por mi propia experiencia en todo lo que yo dije yo he tenido esa experiencia ¿Okay? para tener esos pensamientos pesados que hago ahora es difícil esta vida es difícil pero hay esperanza si no fuera por esta biblia yo no estuviera hablando con ustedes hoy día porque fue esta biblia fue estos hombres que están aquí que me dio la esperanza que dios tú tienes un propósito y cuando la Biblia dijo que yo era especial, ay Dios mío, <laughs> se, me, se me infla, se, that's it. eso es todo lo que yo necesitaba. Yo, como me dijeron a mí, yo te digo a ustedes, ustedes tienen un propósito, ustedes son especiales, ustedes son israelitas, eso es lo que nosotros somos y eso es lo que ustedes son también, son israelitas, son especiales. Por más problemas que tú tienes, el problema es más grande que tú. El problema es más grande que yo. Pero el problema no es más grande que todos nosotros juntos. Siempre y cuando que nosotros mantengamos esos mandamientos. Y tenemos, esa, tenemos ese, ese, um, ese temor al Dios de Israel. Créeme. Lo leí en esta Biblia. Nosotros lo vamos a sacar hoy día. Lee. Uh, versículo 23. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Okay, porque tú no puedes echar un camino para adelante hoy día. Es difícil. Tú quieres echar un camino, tú echas un camino para adelante y te dan tres para atrás. Por más que tú te fastidien el trabajo y, y más que el jefe habla en contra de ti y te, da, te, 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 te está poniendo stress. Estres. Estres. Ok. Le Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y de los cielos descendrán sobre ti hasta que perezcas. 25. Jehová te entrega, Jehová te entrega de, de delante de tus enemigos. Nuestros enemigos. Yo quiero que ustedes pongan muy, mucha atención. El enemigo aquí no está hablando del diablo. Enemigos. Ok, enemigos. Go ahead por un camino saldrás contra ellos. Porque en una, en una manera u otra, nosotros llegamos a decir, nosotros tuvimos esta conversación en la esclavitud. ¿Y qué pasó? Nosotros nos unimos y ¡Yeah! fuimos en contra a, nuestro, a, a la gente que, que nos tuvieron en, en, en cautiverio. ¿Qué pasó? Ganamos, en varias cosas ganamos, como, um, como Yanga. Gaspar Yanga de, de México, ok, uno que, que, que peleó en contra de, lo, de los conquistadores y ellos ganaron, pero los conquistadores conquistaron luego. ¿Qué es? Y por siete caminos huirás delante de ellos. Y así nosotros perdimos, porque en una, nosotros lo unimos en uno, pero cuando nos tenían alrededor, nosotros escapamos siete lugares, o sea que nos distribuyeron entre ellos mismos y nosotros fuimos en siete dif diferentes lugares en el mundo. Si ustedes no lo sabían, los puertorriqueños, por ejemplo, ellos llegaron a ser esclavos en Hawaii. Okay. Los puertorriqueños, mi gente de Efraín, llegaron a Hawaii en esclavitud. Okay. Los indios nativos fueron a Europa, la mayoría de ellos, la mayoría de la gente de Brasil fueron a Portugal. La mayoría de los de, lo, de, lo, de los um, de, lo, de, 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 de América del Sur fueron desparcidos en el mundo entero. Okay. En el mundo entero fuimos en esclavitud. Pero eso fue siete lugares, los diferentes lugares en el mundo. Okay. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Por Todos los reinos de la tierra, porque quién iba a saber que los puertorriqueños iban a ser esclavos en Hawaii. eso es prueba por todos los reinos en el mundo. Japón, estábamos ahí. Hay un hombre que se llama Yasuke. Yasuke fue un, 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 un samurái moreno. Búscalo de ahí es que viene Afro Samurai. Por ustedes, los jóvenes que están viendo, que les gusta el anime. Um, nosotros llegamos a la China en el, en el tiempo del Ming Dynasty y el Tang Dynasty. Nosotros fuimos la gente que construimos el, la, la muralla, la gran muralla que está en la China. ¿Qué tú creías? ¿Que eran los chinos nada más que estaban ahí? No. No tenían en, en esclavitud en ese tiempo. Para que tú veas que nosotros fuimos en el mundo entero. ¿Ok? Lee. Versículo 26. Tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo. En esclavitud eso es lo que nos hacían a nosotros. Nos mataban y nos dejábamos, dejaban los cuerpos ahí para que las aves comían. Hoy día nuestra gente hace eso. ¿Okay? Nuestra gente matamos a nuestra gente en diferentes países como México. Ok, en Puerto Rico. ¿Cómo se atreven a matar a nuestra gente? Nosotros estamos sufriendo más de la cuenta. Pero Dios dijo, mandó este, esta maldición encima de nosotros por no seguir los mandamientos. Okay? Y de fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Right. No hay nadie que espante a estos animales que iban a comer de nuestro, de nuestro cuerpo. De ahí, yo, oh, ve, a, uh, ve a 28. El siglo 28. Jehová te herirá con locura, seguridad y turb turbación de espíritu. Hoy día la gente no son, no son locos. <laughs> ¡Yes! Somos los más gente, la gente que más locos somos. Con locura. Diferentes pastillas, medicamentos y, y todas estas cosas que nosotros tomamos. Okay. Te sientes caliente en un momento, te sientes frío en el otro momento. Te da un dolor de, de, de estómago, ahora te, da, te duelen los dientes. Ahora te duele la cabeza, ahora te duele esto, te duele lo otro. está muy cansado y estás y, cansado en el día y a, cuando tú te quieres acostar, no puedes dormir. Diferentes pastillas, medicamentos, otras cosas, es una locura. Ahora después. Que toda medicación, medicamento que tiene, ahora tú no puedes hablar con tu, con tu familia, tú no puedes hablar con tu esposo o tu esposa, tú no puedes hablar con nadie, porque tú eres un problema. Pero encima de eso, tú no reconoces que tú eres el problema. Porque estás loco. Es una locura, ¿qué más? Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Palpará como el ciego en el día. Hay día. Pero tú no ves que es día. Tú estás buscando el camino y tú no puedes porque todo está difícil para ti. Es una maldición que Dios nos puso a nosotros por no seguir los mandamientos. Una locura. Tú no puedes ver la luz, no puedes no, no, no llega el entendimiento. Tú no caes, tú no caes. Bien, no tiene fundación. So anda desesperado. Buscando la manera en cómo arreglar las cosas. Pero no puede. Porque tiene locura. ¿Ok? Después piensa, los pensamientos te mantienen. Tú crees, alguien me está mirando, alguien me está velando. ¿Qué hago ahora? ¿O es una locura? Eso es una maldición que Dios nos puso. Y no serás prosperado en tus caminos. Y no prosperar en tus caminos. Mira qué cosa. Por más que tú pones, tú no vas a prosperar. Pero hay esperanza. Créeme que hay esperanza, porque la Biblia habla de esa esperanza, siempre y cuando que tú cambie y tú sigas los mandamientos. De ahí, vea ve a 30. ¿Terminó este? Oh, no, 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 yeah, sigue eso, I'm sorry. Y no será sino oprimido y robado todos los días. Men, lea otra vez. Y no será sino oprimido. Estamos oprimidos hoy día. Hoy día estamos. Lo mismo que yo hablé anterior. De los trabajos. Los problemas en la casa. Y todas estas situaciones. La locura. Los medicamentos. Los biles. Los niños. La esposa. El esposo. Todos estos problemas. No hay comunicación. No hay intimidad en la, en la familia. En, digo, en, entre, entre los matrimonios. No hay alegría. ¿Por qué? Por no seguir los mandamientos. Por servir a dioses ajenos. Por seguir estas diferentes religiones que te han robado y no te dicen la verdad. Yo estoy hablando a ustedes, los padres. Estoy hablando a ustedes, los, los, los diferentes diáconos, en otros diferentes lugares. Si tú estás viendo este show, cambia tu manera y empieza a decirle la verdad a la gente. Porque créeme que hay un Dios que, está, que respira. Hay un Dios que está vivo. Y tú vas a tener que pagar por, mal, mal, por, por menospreciar a nuestra gente. Deja de estar mintiendo a nuestra gente. Que hay un Dios que está velando todo. Y ustedes que están viendo esto. Cambia tu manera de ser. Y siga los mandamientos. Lee. Y no habrá quien te salve. No hay nadie en este mundo que te va a salvar. Sino Cristo. Cristo, el Cristo negro que está en la Biblia No el blanco Cristo no es, Cristo no es blanco, es negro okay. Esa es otra mentira que te dijeron en la iglesia Que él era blanco Pero hablamos de eso otro, otro tiempo El siglo 30 Te des desposerás con mujer Y otro varón dormirá con ella Stop. léelo otra vez te desposarás con mujer. O so, tú te vas a desposar con una mujer. O sea, ella va a ser prometido a ti. Y otro varón. ¿Y ¿Qué? Y otro varón dormirá con ella. En esclavitud. Eso pasó. Mucho. El, el hombre de la Inglaterra. El hombre de España. El hombre de Portugal. Los diferentes... Uh, Europ la, la gente de Europa que llegaron acá y nos pusieron en esclavitud. Nosotros no... Casábamos con nuestras mujeres y luego ellos ponían una ley que se llama uh, uh, Domina Nocturna. Algo así. Que era una ley uh, en latín. Que era para antes, antes que tú te acostaras con tu esposa, el, el, que, el que mandaba, o el, el, el que tenía, que no tenía en esclavitud, decía, Yo tengo que acostarme a, con ella para que ella tenga mi hijo. Y tú no tenías, no había que tú podías decir que no. Mm -mm. Tú tenías que esperar que él acababa y, ta, y, si, y cuidado si sus amigos también no se metían a la misma vez. Eso es a nuestra gente. Eso les pasó. Hoy día, nosotros nos casamos y creemos que todo va a estar bien y después luego otro se acuesta con ella. ¿Por qué? Porque los hombres hoy día han, han perdido esa fuerza. Las mujeres no tienen confianza en el hombre hoy día. Las mujeres son independientes. Yo no necesito un hombre. Eso es lo que dicen la mayoría. Yo no necesito un hombre. Yo puedo tener cualquier hombre que yo quiera. Yo soy un boss. I'm a boss, bitch. Eso es lo que dicen ahora los jóvenes: que ellos son bosses, que son jefes son mero mero, la jefa. No le importa, no tiene respeto a lo porque el hombre el la mujer está fuera de yo voy a decir algo que no le van a gustar y no me importa. La mujer está fuera de orden. Porque el hombre está fuera de orden. Cuando el hombre se ponga en orden con esto, la mujer va a caer en orden otra vez con esto. Okay. Ahora, yo había dicho que hay una orden Dios, Cristo, el hombre y la mujer right. El hombre es la cabeza de la mujer right. Si tu hombre es un drogadicto Él no es tu cabeza Si tu esposo es un en, en alcoholismo Está eh, un borracho Él no es tu cabeza Ahora, si tú lo amas Ayúdalo, que se arregle Y si se arregla ahora él puede ser tu cabeza. Eso es siempre y cuando tú lo amas. Pero si tú eres una desgraciada y tú no quieres, tú no quieres ayudarlo, tú también no sirve. <laughs> That's how it is. ¿Ok? Uh, de ahí. Ve. Dice, edificarás casa y no abetirás en ella. Nuestra gente no edific edifica casa. La mayoría de la gente que trabaja, que están esperando en Home Depot, esperando en Lowe's para trabajo, viene una, un camión, se montan los muchachos y van a un lugar que nadie sabe y trabajan el día entero en casas que nunca van a habitar. Right? ¿Qué más dice? Plantarás viña y no la disfrutarás. Nosotros trabajamos en, en, la, en, en, lo, um, en la cosecha. Con, lo, con, con la fresa, la frambuesa, con los aguacates, los cebollos, right All day trabajando, el día entero trabajando. Y ninguna ni de esas cosas nos pertenece a nosotros. Maíz, que ahora el maíz es falso. El maíz no es el maíz como antes. De es, de es de plástico. No sirve la comida hoy día. Porque la tierra no está echando esa comida buena. ¿Por qué? Por los científicos. De esta gente de, otra, de estas otras naciones que han dañado la comida, ¿por qué? Por tratar de hacer más dinero de nuestra gente. El mundo está en, un, en una situación que ya está para que el mundo vomite de, de todas las porquerías que está aquí. ¿Vale? Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Eso es lo que pasó con los indios nativos. Hay una, hay, un, hay, un, hay una foto de un hombre que hizo una montaña de todas las cabezas de, lo, de, lo, de los bueyes, de los búfalos. Y él está encima ahí, pero esas eran miles, millones de, 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 de animales que había matado. ¿Por qué? Por los, por, los, uh, por los pieles. ¿Ok? Y ninguno de nosotros comimos de esas carnes. Vea, vea el 22. Uh, sí. okay. 22. Jehová te herirá de tesis, de fiebre, de inflamación. Tus, hijas y, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. En esclavitud eso es lo que le pasó a nosotros. Nos quitaron a nuestros hijos y los trajeron a otra nación. Los mandaron a diferentes países. Nosotros no teníamos el poder para... Para, para traer a nuestros hijos otra vez, léelo: Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos los verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. ¿Qué fuerza nosotros íbamos a tener en contra de la armadura, de una espada, de, lo, de, 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 lo, de, de la escopeta? Nosotros no teníamos poder en contra de eso. So, ¿Qué pasa? Teníamos que dejar a nuestros hijos. Hoy día se llama ACS. Yo solamente tengo que hacer una llamada. Y si yo creo que hay problema en la casa, hago una llamada y ahora la policía en tu, en tu casa. Y ellos te hacen las preguntas después que se aclara la investigación. Te rompen la casa, te llaman a los niños y después que ellos están cómodos, que todo está bien, de ahí después de un par de meses, que ellos están en foster care y les dañan las las la, la mentes, de ahí después que ellos... Y, oh, encima de eso tú tienes que ir a la corte y cuidado si tú llegas tarde. ¿Ok? Esas son maldiciones en nuestra gente. Oh, también cuando te deportan, lo mismo. Eso donde Vea. Uh, y el child, oh man, child support. El child support es algo que es grandioso. Me alegro que tú dijiste eso. El child support es algo que está como de moda en nuestra gente. ¿Por qué? Porque no hay comunicación entre el hombre y la mujer. Y ahora está como que es un. Eso es un uh, es un relajo ya. ¿Ok? Es un abuso. ¿Ok? Pues ya han encontrado la manera en cómo sacarle el último goti. Y también encima de eso, el hombre dice, olvida eso, yo empiezo a trabajar en McDonald's. O tú quieres quitarme todo el dinero, no hay problema. Me voy a trabajar en McDonald's. Y dejan el trabajo bueno para uno malo. Right. El estado te pone el chao Support si ellos ven algo incorrecto, eso. Right. right, so de ahí. Vea. Uh, el 33. el 33. El fruto de tu tierra. Nuestra tierra Tandaña. Que es? Y todo tu trabajo. Y todo el trabajo que tú pones, todo el, el esfuerzo que tú pones en estas tierras. que es? comerás pueblo. Que no conociste como el blanco nosotros no conocimos el blanco cuando llegó aquí méxico méxico no era no, nunca fue un país eso fue un imperio méxico en, en, empezaba desde desde washington de seattle de allá arriba llegaba a oregón y después luego para abajo por, a, por, por arizona y después todo eso texas que texas era parte de méxico todo eso era de méxico California. California que empezaba con una K, no una C. Eso era un, un eso era una palabra hebrea. La, la reina calif, califa. Right. So ahora, ¿qué pasa? Nos mintieron. Fue México que empezó la inmigración. Si ustedes no sabían eso. Para tú entrar a México, tú que ser, tú tenías que tener tus papeles. A un tiempo. Para tú entrar a la México, tú necesitabas papeles. Porque los mexicanos se dieron cuenta en lo que los blancos estaban haciendo al resto de América. Que no era América en ese tiempo. La Biblia lo llama Arzareth. Y nosotros sabíamos esa palabra también. Ahora, después que pasó el Álamo y todo eso, después los americanos los cambiaron y dijeron que los mexicanos, los mexicanos atacaron a América. Y luego de ahí, la América puso inmigración para tú entrar a América, a los Estados Unidos. Okay. Eso es lo que ellos hicieron. Okay. Um, ¿Sigue leyendo ahí? Y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. So, nosotros estamos oprimidos, tenemos que levantarnos tarde, llegamos a la casa tarde. Tenemos que trabajar por muy poco dinero, mucho trabajo, poco dinero. Te comemos comida que nos sirve, pero la comida que está barata no podemos comer porque nos hace daño. Tenemos diabetes, nosotros tenemos, uh, uh, somos go muy gordos, uh, uh, mal, uh, tenemos mal, mal, malnutrición. ¿Tú entiendes? La comida cara es buena, pero nosotros no podemos comprarla porque es cara. Ahora te dicen orgánico y realmente la, la comida no es orgánico. Los limones no se ven, no se ven normales. Y fíjate, tú te das cuenta, el, el, el limón verde no tiene semilla. ¿Cómo es posible? La comida que nosotros comemos, que creemos que estamos comiendo, no es buena. Pero tenemos que comer. Right. Ellos ponen hormonas a las a a a la vacas. Nosotros nos vemos cómo tratan las vacas. Abusan de las vacas, abusan de, 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 lo, de los pollos. Los pollos no comen bien. Y nosotros vemos todos estos videos en YouTube y todos esos videos, nosotros los vemos. Leer, leer. 34. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Estamos enloquecidos con lo que estamos viendo. Antes. Nos cortaban las manos, nos cortaban los narices, los oídos, los labios, los cortaban. Y estos blancos, para que no digan que yo soy racista, no solamente los blancos, pero también los chinos, los árabes. Cuando nosotros fuimos esclavitud en el mundo entero, eso es lo que ellos hacían. Porque en la piel de nosotros era muy, oh my God, pero cómo es posible que ellos tengan ese color. Y nos no bañaban y no para no, pa, pa ver si, si era realmente sucio y no era sucio. Pero ¿qué pasa? No hacían collares de nuestra oreja, de los labios, de las narices, right? Dice ahí que nosotros qué íbamos el qué? Y y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días y en lo que serás a causa de lo que verás con tus ojos. Nosotros no creíamos que era posible. Hay una, hay una película que se llama 1492. La, la tierra del de paraíso. La destrucción del paraíso. Algo así. De Cristóbal Colón. Right? Y ellos pusieron un hombre. Él no trajo bastante oro. Puso la mano ahí. Y le cortaron, le cortaron la mano. Por no traer bastante oro. Yo estaba mintiendo. Porque estaba mintiendo. Le cortaron la mano. Y eso era en la película. Pero imagínate tú vela ahí, fríamente, a las mujeres preñadas. Le sacaban el muchacho ahí con una espada, bota. Hay un, hay un libro que se llama American Holocaust. American Holocaust. Ese libro no lo tengo conmigo. Ese libro enseña todas las fotos de un hombre que se llama Theod uh, Theodore Debray. Theodore Debray. Y él hizo la, todos los dibujos en las cosas que ellos hicieron. ¿Ok? Sí. Y está en el internet. Pero sigue leyendo ahí. 35. Te irá Jehová con maligna postula en las rodillas y en las piernas desde la plata de tu pie hasta tu corinía en la esclavitud era trabajo y trabajo y trabajo tanto que, la, que las que, que, que lo, la rodillas los pies todo el cuerpo nos dolían y se um, tú sabes como como lo como necesita aceite en los carros sí. para cosas que, que, que se muevan nosotros no teníamos eso so, llegaba un punto que las rodillas no funcionaban más y nos moríamos de, de eso nada más lo, los huesos que están de, de, de esa gente que están que están enterrada, ellos tienen una foto de un niño que es obvio que él trabajó fuerte un niño de nueve años muerto okay, y ellos vieron ellos vieron lo, lo, la coyuntura uh, lo, lo, entre los huesos y se veía que era estaba muy um, muy li, muy muy lijado ¿Por qué? porque era obvio que él trabajaba mucho y él calgaba mucho y se veía lo, lo el estrés de los huesos okay um, vea y hoy día nosotros tenemos ese problema, el artritis eso Dios dijo uh -uh. mira esos son los huesos si ustedes ven okay te vamos a enseñar los huesos vamos a ver si te encontramos la foto del, del niño que, um, que estábamos hablando que enseñaron los huesos que estaban que se veía que él trabajó fuerte pues estos son cosas, tenemos que enseñarte fotos para que tú veas para que caiga en, en, para que caigan en razón con nosotros. Que nosotros somos los israelitas. Ustedes los morenos, los latinos, los indios nativos, son los israelitas también. Pues te voy a decir como hoy. Yeah. Trabajamos tan duro, tenemos que a los quiroprácticos, ver las rodillas, las piernas, yeah. todo eso. Pues un mes después, lo mismo, ver las rodillas, todo eso. Pues Exacto. Hasta las medicinas que nos dan, no, no las medicinas no, no dan la, la cura, sino que ayuda. Ayuda, yo, digo, yo lo digo muy muy sueltamente. Lo ayuda a sostener el dolor. Quita, el síntoma? right. Quita los, los, los síntomas, pero realmente no te, no te da la, 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 la cura. Por ejemplo, en la diabetes. Okay. La diabetes, mucha gente toma una pastilla que se llama Metformin. Right? El Metformin lo que hace es que te establece los niveles del, del azúcar. Pero realmente no te ataca a la diabetes. So, no es algo que, que te cura, sino que te ayuda, otra vez, lo digo sueltamente, te ayuda a mantener la diabetes para que no te baje o no te suba la azúcar. Vea 36. 36. Jehová te, lleva, te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti. Hoy día el rey, eh, digo, antes el rey que nos pusieron sobre nosotros era lo era Hernán Cortés, era el, el rey de la Inglaterra, el rey de, de, de Escocia, de estos diferentes países. ¿Y qué hacía? A nación que no conociste ni tus padres. Y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Right. El palo y la piedra. Por ejemplo, hoy día en la católica tienen mucha estatua de piedra y un crucifijo de palo, de madera. Right. Eso no está en la Biblia. La, la cruz está, dice la cruz, ok. Que Cristo murió en, en una cruz, fine. Pero no dice que nosotros tenemos que or, um, tenemos que dar una uh, alabanza a algo que mató al hijo de hombre, al hijo de Dios. So, si a Dios le pegaron un tiro, ahora nosotros tenemos la que pistola. tener una pistola la Y suonance, si se eres la ignorancia. Eso fue un rey que estaba sobre nosotros que dijeron, ponte esta cruz. Y no hizo a orar, a dar alabanza a la piedra y a la madera. O al palo, como dice la Biblia. Uh, vea el 37. Versículo 37. Y serás motivo de horror. Hoy día nuestra gente o oh, son un motivo de horror. Antes el motivo de horror era, oh my God, eh, ellos trabajan tanto. Ellos no, no, no les dan el dolor. Y él nos daba dolor. Con un latigazo nos daba dolor. Pero nosotros seguíamos trabajando. Eso era lo, lo que era un motivo de horror. Hoy día nuestra gente con las mujeres que se ponen la peluca uh, de, uh, de uh, um, ¿cómo es? Amarillo, que se pone la, el pelo amarillo, que se pintan que se pintan uh, rubia, que se pintan lo, el pelo, que se ponen las uñas bien largas y tienen la, los pantalones bien apretados, que se le ve lo, lo que tiene en el frente y lo que tiene atrás, ¿ah? que no se ponen brasieles. Y esto no solamente son las jóvenes que están haciendo, las viejas están haciendo esto también. Es un motivo de horror lo que dice la Biblia. Los hombres, ahora los hombres son efeminados, uh, hablan así y no, pero tú no me puedes hablar así, tú estás hablando muy fuerte, tú y lo otro. Y los hombres no son hombres como antes. Okay. Un motivo de horror. Los niños ahora son transgender, son diferentes, no saben si son hombres o son mujeres. Los mujeres, los mujeres, se creen que son hombres y los hombres se, se creen que son mujeres. Y hay confusión. Y ahora quieren diferentes baños. ¿Cómo es posible? Yo teniendo una hija que yo la mande a, al baño y hay un hombre que cree que es una mujer y ahora él, él quiere, ella quiere ayudar a mi hija. No se make sense. ¿Tú crees? Tú, vas a dejar, ¿Tú ¿Tú vas a dejar que eso pase? No, pero tú tienes que tener una mente abierta. Nosotros estamos en diferentes tiempos, yeah. El, la única, el único mente que va a estar abierta a él es ese hombre que yo encuentre. Que, que me está ¿Tú quieres tener una mente abierta? Yo te la doy. No te apures. So, uh, un motivo de horror. Go ahead. Y servirás de refrán y de burla. Un refrán. ¿Qué es un refrán? Un refrán es un, uh, un, como un, no, un refrán es como un dicho. Right. por ejemplo, un refrán, un refrán puertorriqueño dice que los puertorriqueños siempre cargan uh, alma blanca o un cuchillo. Uh, los dominicanos no se ponen media con los zapatos. Um, lo, esos son refranes. Yo no estoy diciendo que es verdad, pero a veces, yo conozco, know, yo mismo calgo cuchillo. Um, pero estos son refranes. Son evil, son malos, pero son refranes. Eso es lo que la, lo otra gente dice. La, oh, un refrán. Dice: um, ¿cuál es la diferencia? Cuál es la, ¿Cuál es la diferencia entre un moreno y un y una y una pizza entera? O sea, un pizza pie. La diferencia de un moreno y un pizza pie es que la, la pizza va a, va a dar comida a la familia. Eso es un refrán. O sea que ya está en la mente que el moreno no da, no ayuda a su familia. Es un refrán. ¿Qué más? Y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Tú sabes la burla que tiene todas estas naciones que están alrededor de nosotros, te llaman a ti puertorriqueño. Es una burla. Puerto Rico. Ahora mismo Puerto Rico se ve puerto pobre. Y yo soy puertorriqueño yo estoy diciendo esto. Hay una pobreza grande en Puerto Rico, una burla. Puerto Rico, ah, ah, ah. Ellos son Ellos no son ricos, nadie, ellos son pobres. Santo Domingo. Uh, la Biblia dominicana, la, la, la Biblia. Dominicano es una palabra en latín. Dominicanis, perro leal de Dios. Es una burla. Eso es lo que dominicano significa. Ecuatoriano, en medio del mundo. Es una burla. Porque no, no, no hay significado de estas palabras. Pero Efraín, que son los puertorriqueños, eso, es, eso tiene su significado. Uh, Simeón, que son los dominicanos hoy día, eso tiene su significado. Son, son. Um, son naciones de la. Son familias de la casa de Israel. Ok. So. Lee otra vez. Y serás motivo de horror. Y servirás de refrán y de burla. A todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Y fue Dios que nos llevó a tus diferentes pueblos. ¿Por qué? Por no seguir los mandamientos. Por no respetar lo que nosotros estamos supuesto Hacer por él, ok. Ve al 41, versículo 41. Hijos y hijas en engendrar, hijos y hijas en engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Sopérate, la Biblia habla de cautiverio. No creían que la Biblia hablaba de cautiverio o esclavitud. Man, este muchacho está hablando mucho de esclavitud, pero yo todavía no ha visto, o oh, ahora lo está viendo ahora. Dice ahí que nuestros hijos e hijas, nosotros íbamos a tener hijos, pero iban ahí en esclavitud o en cautiverio, como dice la Biblia. Cautiverio, esclavitud, la misma. Es lo mismo. Right? So, eso pasó cuando nosotros estábamos en esclavitud. Hoy día está pasando igual. Otra vez, el ACS. Okay? Nos llevan a nuestros hijos porque nosotros no, no tenemos, uh, lo, lo, los padres no están buenos en sus cabales. Y ellos tienen problemas de droga o problemas de alcohol. Y luego les quitan los hijos. Y ahora los hijos van en cautiverio, como quien dice. Cuando pasó el terremoto en Haití, los blancos llegaron allá, oh, Red Cross. Y todas estas cosas que venimos aquí para ayudar y traer comida, que hicieron? Se llevaron los niños. Y ahora los niños están, ¿dónde? Sirviente en esa casa. Vea, vea el 43. 43. El, ex, el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Acuérdate, esto fue Moisés hablando a los israelitas hoy día. Ok. Les digo, los israelitas en, en, en el desierto. Y él le dijo: el extranjero que está entre ustedes. Porque acuérdate, cuando nos salimos de Egipto, cuando los lo egipcios, ellos vieron la maravilla que Dios hizo con, con todas las plagas y que mató los, prim, los, primos, los, los primeros de los hijos, eh, los extranjeros dijeron, no, nosotros vamos con ellos, porque ellos tienen un Dios que realmente trabaja, no un Dios que tiene la cabeza como un pajarito. <laughs> vamos a seguirle a él, a ellos, right? Y Moisés le dijo: Los extranjeros que están entre ustedes, los israelitas, uh, ellos van a ser más altos que ustedes y tú vas a ser más bajos. ¿Por qué? Por no seguir los mandamientos. Mira, hoy día, nosotros somos los israelitas, los morenos, los latinos, los indios nativos. La Biblia dice que nosotros somos más, uh, más arriba que ellos. Vea, aguanta ahí, vea Deuteronomio 26 y versículo uh, 19. Deuteronomio capítulo 26 versículo 19. Empieza al 15. Versículo 15. Mira desde tu morada santa, desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel. So, bendiga a su pueblo Israel, right? Go ahead. Y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Ahora, ve al 19. Versículo 19. A fin de exaltar a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo. Nosotros somos encima, nosotros somos más mejores que todas las naciones en el mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Acuérdate, estaba hablando de Israel. Ok. Go ahead. Para loar y fama y gloria. Eso ese es el propósito de nosotros. Nosotros somos la joya que le pertenece a Dios. En fama. Ok. Es una especialidad. Y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Porque ya Él había dicho que nosotros somos santos, pero como nosotros no queremos ser santos, estos son maldiciones nos pasan. Ahora de ahí, el extranjero que estaba entre nosotros, ahora tan alto, los chinos tienen negocio, ellos tienen un China, tienen varios Chinatown Right? Yo vi, yo vi un. un uh, había un chino en, en, en New York. En, uh, en Washington Heights y hablaba como dominicano. I couldn't believe it. Uh, ¿Qué tú quieres, loco? ¿Huh? ¿Tú no eres chino? Sí, yo soy chino, pero ya tú sabes. ¿Qué tú quieres, bro? Yo no estoy aquí para para pa jugar. Oh, yeah. Oh, no. <laughs> oh, no. Holy crap. No, no. Un chino. Ellos, ellos, ellos ya tienen el negocio. Cuando yo estaba en Guatemala, yo fui a Guatemala a visitar y había. Un chino, habían chinos allá que hablaban como los guatemaltecos. I couldn't believe it. So, yes. Yeah, los chinos están por todos lados. Los chinos son como una cucaracha. Yes. Yeah, they're all over the place. Yeah, ellos 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 se, ellos se adaptan a, los, a los, los diferentes lugares que ellos se, se ponen. Pero aquí la Biblia dice que el extranjero iba a ser más mejores que nosotros. ¿Tú entiendes? Hoy día nosotros no tenemos banco. Right. No tenemos dinero. Nosotros no hacemos dinero. No tenemos nada. Había un hombre que se llama Roldós, que era de, um, era de Venezuela. Um, um, no, no era de Venezuela. Él, él yo sé que él era de en, en América del Sur. Pero él tenía un, él tenía un propósito de, de unir a, a, a Colombia, a Venezuela y a um, Colombia, Venezuela y Ecuador. rol 2, se, llama, se llamaba él. Y lo que pasó fue que él llegó a un, a un momento, él tuvo la idea de cómo ser económicamente libre del mundo. ¿Qué pasa? Llegaron los americanos. Hey, uh, únete con nosotros, esto y otro, nosotros sabemos, pero deja sus planes. Él dijo, no, 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 estamos bien, estamos llegando a lo que nosotros queremos. Y ellos dijeron, ok, está bien, nosotros te regalamos un avión. Le regalaron un avión para que él podía seguir sus you know, su, su, su cosas. ¿Qué pasa? El avión que América le dio estaba dañado, pero ellos no sabían eso. Roll 2, su esposa y como cuatro o cinco oficiales se montaron en el avión y el avión uh, uh, calle, uh, se, se quebró en, en, en una montaña. ¿Cuál es la primera cosa que ellos buscan cuando cae un avión? La, la caja negra. Uh, este avión no tenía caja negra. ¿Por qué? Porque como no seguimos los mandamientos, estas cosas no iban a pasar. Y eso es lo que nos no, no, maldiciona que nos cae a nosotros. Ve al 45. Versículo 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios. Todo tu problema que tú tienes ahora, problema en el hospital, la familia, los niños, la enfermedad, todas las cosas que tú tienes, es por razón de no seguir los mandamientos. Porque como tú no querías seguir los mandamientos, tú no querías servirle a Dios. Eso es lo que te pasa a ustedes. A nosotros. Nos, yo no estoy diciendo que nosotros estamos salvos de esto. Porque tenemos problemas también. ¿Tú entiendes? Nosotros no vamos a decir que, que son ustedes nada más. Todos nosotros estamos en el mismo barco. ¿Ok? <laughs> Lee. Para guardar sus mandamientos y estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla. ¿Cuáles son los señales? Las maldiciones. Ahora le hago una pregunta. Si esto fue, si fue Moisés que le dio esta advertencia a los israelitas y estos problemas nos cayeron a nosotros, estas maldiciones nos cayeron a nosotros, pues ¿quién somos nosotros? Estas maldiciones son los señales a... Somos los israelitas. Nosotros, los morenos, los latinos, los indios nativos, somos los... Israelitas de la Biblia. Estas son las maldiciones. Estas maldiciones nos pasaron a nosotros. Y esto fue Moisés que le dijo a los israelitas de estas maldiciones. Y estas maldiciones nos cayeron a nosotros y pasó a nosotros. Pues, damn, nosotros somos los israelitas. Ustedes, los morenos, los latinos, los indios nativos, right? Sigue leyendo. Más, más comprobación. Y serán en ti por señal y por maravilla. Y en tu descendencia para siempre. No solamente tú ibas a pasar por esto, sino tus hijos también. Y los hijos de los hijos también. Desde que se dijo en, en, en los tiempos de Moisés hasta hoy, todavía no están pasando estas maldiciones. Pero más pruebas. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia. La abundancia de todas las cosas. La abundancia, o sea, la abundancia de todas las cosas a un tiempo era el jardín de Edén. Pero ¿qué pasa? Hoy día nosotros tuvimos todo. Nosotros cuando nosotros salimos de, de Asiria, nosotros salimos de Asiria y llegamos aquí en balco. Eso está en el apócrifo. Otro día hablamos de eso. Uh, llegamos aquí y era nuestra herencia. Nosotros estamos supuestos cultivar esta tierra y tener un país bello. América del Norte, Centroamérica, América del Sur y el Caribe. ¿Qué pasó? Empezamos a servir a dioses ajenos. Y en 1492 fue Dios que mandó a Cristóbal Colón y de ahí nosotros sabemos lo que pasó. Llegó a Enal Cortés, Diego Velázquez, Alvarado, todos estos hombres y nos destruyeron poco a poco. Hasta que hoy día... Nosotros creemos que hay un Cristo blanco. De ahí, nosotros ya estábamos destruidos. Sigue. Y oficial, aquí dice con alegría y con gozo, porque hoy queda gozo a nuestra gente, los deportes. Right. Como ese semana era? era real maldito, ya viendo ahí en la escuela, están yo practicando. Es lo que da alegría a nuestra gente. Oh, mañana juega este equipo. Right. Ellos están esperando para los deportes, pero es no, para los mandamientos. Eso, no. Eso, eso, no, no, no le conviene. Ah. Qué mandamiento. Yo quiero tres mujeres. Uh, yo quiero fumar hierba. Yo quiero beber uh, alcohol. Yo quiero robar. Quiero hacer lo que me da la gana. Yo soy un hombre. <laughs> o las mujeres quieren tener. Ahora quieren ser lesbianas. Quieren, quieren acostarse con diferentes mujeres. Quieren hacer lo mismo, droga y alcohol. No les, no les importa, pero cuando llegue la enfermedad, ahora, ahora quieren buscar a Dios. ¿Por qué, ¿Por qué no piensan en evitar de dañarse y siguen los mandamientos? Nada, no, no, yo quiero hacer lo que me da la gana. Yolo, you, you only live once, yo vivo una vez. Eso es lo, lo que los, los jóvenes están diciendo hoy día. ¿Qué 48, servirás por tanto a tus enemigos. Ahora dice, servirás por tanto tus enemigos. Eso en plural, plural. ¿Qué es plural, ¿ya que enviaré Jehová contra ti Acuérdate, dice ahí que Dios El Todopoderoso Nos mandó a estos enemigos Hacia nosotros Enemigos Go ahead. Con hambre Si tú tienes hambre, tú vas al supermercado ¿Quién maneja el supermercado? El blanco y las otra, otras naciones Go ahead. Y con sed Si tú tienes sed, tú tienes que comprar agua De Poland Spring Dasani Uh, como en, en Centroamérica los llaman aguas vivas. Eso no son nosotros que tenemos esas aguas. ¿Ok? Um, tú tienes sed o tú quieres ir a la playa. Toda la playa está uh, controlada de quién? Del blanco y las otras naciones. ¿Qué es? Y, ¡Oh! Y, y prueba: en Jamaica, Jamaica las calles, lo, las carreteras, eso no son de Jamaica. Esas carreteras lo, lo, lo tienen los chinos. Eso es más prueba. ¿Entendiste? Muchos de los lugares como en um, Argentina, Argentina no, ten, no, no tuvieron un, 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 uh, un presidente japonés. ¿Qué huh? up with eso? ¿Cómo es posible que nuestra gente no pueda tener un presidente de, sus, de su propia gente? Tienen que ir a un japonés. Ganó un japonés en Argentina. ¿Estás really serious? Come on, man. ¿Sí? Eh? Y con desnudez. Y con desnudez. La ropa que nosotros tenemos, o oh, la ropa que nosotros tenemos, la, la ropa dice, uh, nos compramos en nuestros países, pero detrás dice Made in China. Nosotros no podemos hacer nuestra, nuestra ropa, no podemos hacerlo. No, tenemos que ir a la China, tenemos que ir a, a Taiwán, tenemos que ir a, a Malasia, tenemos que ir a diferentes países que, que casi nosotros no sabemos cómo pronunciar. Lejísimo, y tenemos que pagar el doble, el triple. Para, para, para tener esta, esta ropa. Y toda la ropa que es de, de luxury es que de ropa. De lujo, right. Lujo, de, de, Go ahead. ahead. Y con falta de todas las cosas. Y con falta de todas las cosas. Por ejemplo, la inmigración. Tú necesitas papeles. Tú necesitas la residencia. Primero, tú necesitas la identificación. Después de la identificación, tú necesitas la residencia. Después de la residencia, tú necesitas el green card o El, 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 el citizenship, Damn, ¿Por no, porque no me da lo último en vez de tener que tener que meterme acá, gastar dinero acá y después gastar más dinero acá para después gastar más dinero acá para ser un ciudadano. Why make it so difficult? Es muy difícil de falta de todas las cosas. Tú necesitas un seguro social, tú necesitas. Uh, un, un certificado de nacimiento tú necesitas un certificado de muerte cuando tú te mueres tú necesitas un, un papel que dice que tú te moriste después tú, uh, si tú tienes una, tú necesitas para, con, para conducir tú necesitas una, una licencia después tú necesitas registración, después de eso tú necesitas permiso para guiar el carro después tú necesitas pasaporte para ir a diferentes países después de eso tú necesitas uh, uh, un, un montón de papelería Seguro social, all this stuff, muchas cosas más de la cuenta, por falta de todas las cosas. Go ahead. Y él, ah, y, oh, hold on for a second, dijo enemigos, ahora dice y él, porque los enemigos no, tenía, no tienen despreciado, pero ahora dice y él, que es, el que es singular, es específico, un enemigo específico. Go ahead. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. ¿Quién nos puso yugo de hierro sobre, noso, sobre nuestro cuello? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue que nos puso, que puso yugo de hierro sobre, la cuello, sobre los cuellos de nuestra gente? Uh, el blanco, él, el hombre de Europa nos puso eso. Por ejemplo, mucha de mi gente en Bolivia, Saben que hay un, un, una montaña que se llama la montaña de Potosí. En esa montaña ellos saben que había, había minas de plata. ¿Okay? Hoy día ellos todavía están ahí. Y ellos ahora adoran a uno que se llama el tío, que es el diablo. Y ellos le ponen comida, vela y todo para que ellos encuentren una vena de, de, de plata. Um, no solamente están rompiendo los mandamientos por servir al diablo, porque el diablo, dicen que el diablo está en las cavernas y ese es, el, y es el, el, el lugar de él. No, negro, tú estás mal. Tú estás orando a, a, al diablo. ¡y crazy. Soy ellos están en esa montaña. Pero antes había tanta plata. Ellos dicen que era tanta plata que, que había en esa montaña solamente. Que se podía hacer un puente de Bolivia hasta España, de plata. Y después luego otro puente de España hacia Boliv Bol Bolivia, hecho de los huesos de toda la gente que murieron en, ese, en esa montaña. Eso son mucha gente. Mucha plata y mucha gente que murieron ahí. De 1492 hasta, digo, hasta los 1600, vamos a ponerle. Pero ni, tal vez más allá de eso, 1800, todavía estaban en esa mina. ¿Por qué tú crees que España tiene tanto dinero y tanto, tanto lujo y Lamborghini y, y mucho, mucho, mu, mucho, mucho, uh, mucho dinero, mucho poder? Porque te robaron a ustedes, a nosotros. En Puerto Rico habían diamantes en la arena. Eso es porque lo llamaron Puerto Rico. Encontraron niños jugando con esmeralda y diferente. En, en, uh, en Colombia, minas de esmeralda. En Santo Domingo, minas de diamante, minas de rubí. Entonces era una riqueza que nosotros teníamos. Pero que no queremos seguir a, 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 a otras naciones. Y no nos importa. ¿Qué? Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. Este hombre blanco nos puso esos yugos de hierro sobre nuestro cuello hasta... Hasta destruirte. Y hoy día nosotros somos una gente destruida. Mentalmente, físicamente, espiritualmente, emocionalmente estamos destruidos. ¿Por qué? Por no seguir los mandamientos. Por no seguir la advertencia de nuestra atalaya, Moisés. Moisés nos dijo estas cosas y pasaron cada cosa que él nos puso aquí mismo en, en, en frente. ¿Sigue? Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra. Como Europa. Europa está en el extremo. Y América del Sur, Centroamérica, América del Norte está en otro extremo. ¿Qué? Que vuela como águila. ¿Qué es, es, qué es el símbolo de América? el águila. Esta águila está por todos lados. El águila está en América, en España, en Portugal, en Alemania, está en, um, en Francia. ¿Ok? En, en todos los diferentes lugares está esta, este, este animal, el águila. O oh, no, pero espérate, los mexicanos también tienen un águila. Uh, esa águila que está en tu bandera, eso representa el blanco y la culebra representa a los mexicanos. Y el americano puso en cautiverio al mexicano y se lo comió. Esa, esa bandera es espiritual. Porque dice la historia en que realmente pasó. Ellos dicen, ellos te dan ese cuento que ellos vieron eh, un, un águila que vino y cogió una culebra en, la, en el valle y de ahí es que vino la, la bandera. No. <laughs> no. Ellos conquistaron el mexicano. That's what happened. Lee. Nación cuya lengua no entendás. Cuando llegaron el, el, el hombre de Europa aquí, nosotros no hablábamos español. El, la lengua de nosotros no es nuestra lengua. Nosotros estamos hablando español porque nosotros estuvimos en, en cautiverio. Nos, esta no es la lengua de nosotros, esta lengua es de España. Lo que nosotros hablábamos era hebreo, ¿ok? Si no creen, busca donde dice los lunas, uh, los lunas Decalogue Stone, que eso es los mandamientos escritos en que los mandamientos que lo, lo encontraron en, en Nuevo México, aquí. eso fueron mexicanos que hicieron esa piedra. ¿Por qué? Porque ellos eran los lo, lo hebreos también. So, ¿Sigue leyendo? Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. ¿Donald Trump tiene un rostro qué? Gente fiera de rostro. Ese hombre tiene una fiera en su rostro. Siempre está rojo, rojito. Él le tiene odio a los mexicanos. Él le tiene tanto odio a los mexicanos que él dice que va a hacer una muralla y ellos lo van a pagar. Come on, man. Por más que él trate de arreglar las cosas, él siempre va a tener odio, oh no solamente a los mexicanos, sino a todos los latinos, los morenos y los indios nativos. Porque lo dijo desde el principio, ganó, ganó de presidente. Y ahora está tratando de arreglar las cosas, que es lo que él dijo. Eso es lo que ellos hacen: dicen una cosa, hacen una cosa y después dicen que no dijeron. Te matan, te matan. Y después te ponen el cuchillo y dice que tú te mataste. Confiera, ellos hacen esto, ¿qué es? Que no te respeto al anciano. Ellos no tienen el respeto al anciano, no importa. Abuelita, tiene que irte para atrás. Esa es la piedra que yo estaba hablando, el Decalogue Stone. Eso está en Nuevo México. ¿Ok? Para darte prueba que ahí nosotros sabíamos de los, de los mandamientos. ¿Ok? Ahí están los diez mandamientos, ¿ok? ¿Qué? Oh no 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 no, they they see it, they see it through the thing, yeah yeah, ¿ok? Sí, um, sigue leyendo. Ni perdonará al niño. They can see it too. Ni perdonar, no tiene no tiene, uh, respeto al, al anciano. Uh, perfecto. Ahora todo el mundo tiene que pagar Medicare. Lo que era gratis, ahora tú tienes que pagar. Ahora hay problemas con el Medicaid, el Medicare. Como yo sé esto, mi propia hermana está pasando por esto. Ella una, es ella una mujer incapacitada. Y lo que ella tenía gratis, ahora, ahora, ella, ahora ella tiene que pagar 177 dólares al mes. ¿Cómo? Si ella no gana eso. Ella no trabaja, no puede trabajar. Ahora nosotros tenemos que encontrar la manera en cómo pagar eso. Yo te, yo te voy a decir de mi familia. Porque yo quiero que ustedes entiendan. Yo no, yo, no voy a, yo no voy a estar aquí hablando de ustedes, de la Biblia, sin yo poner mis cosas personales ahí. Tú tienes que saber lo que está pasando. Y está pasando. Yo lo veo por mí mismo porque está pasando en mi vida ahora, hoy día. 177 dólares. Eso no solamente soy yo, sino... Mucha gente que, 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 tiene, que tenían ese beneficio, ahora sí, se acabó. ¿Ok? El viejo y el joven, no le importa. Antes, el viejo mataban al viejo. Y después cogían al joven y le, le tenían sexo con los niños o mataban a los niños, lo ponían a trabajar. Uno de los tres. O dos de los tres. Mayormente eran dos de los tres. ¿Ok? Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra. Right. Ellos consumieron todo lo que nosotros hacemos, todo el labor que nosotros ponemos en este mundo. Hasta que perezcas. Hasta que, hasta, que, hasta que decimos o nos matamos o, 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 o nos morimos. Hasta que perezca. Y no te dejará grano, ni mosto, ni, as, ni aceite, ni la cría. De tus vas, de tus vascas, de tus vacas, ni los re, rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Right, no tenemos nada. La, la última gota nos sacaron a nosotros. ve el 58. 58. Si no, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, te, temiendo este nombre glorioso y temible. Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y, du y duarda duardadas. Come on. Duradera. El SIDA es un, una enfermedad duradera. La diabetes duradera. Sífilis, el gonorrhea. Cuando te bota esa, esa gotita que, que quema del pene, eso es uno de los maldiciones. Come on, man. Tienes que ab abrir, abrir, abre tu mente. Y tú tienes que, tú tienes que darle, tener en cuenta que estos son nosotros que estamos hablando, los, los israelitas. Nosotros pasamos por todas estas maldiciones y todavía hoy día estamos pasando por esto. Tú no puedes negar. No se puede negar. Go ahead. Y traerás sobre ti todas las males de Egipto, delante de las cuales temistes y te dejaron. Como la roncha, como, lo, lo, como lo, cuando le salen las burbujas y está lleno de ese líquido que quema. Eso es lo que pasó a los a lo egipcios, right? Go ahead. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga. Que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti. Como la el SIDA no está en la Biblia. En la diabetes no está en la Biblia. Bueno, la, 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 en la diabetes dice que había una enfermedad de los pies. O so, tal vez eso puede ser diabetes. Pero la palabra diabetes no lo va a encontrar aquí. Zika no lo va a encontrar aquí. Es una enfermedad que no que Dios nos trajo a nosotros. ¿Ok? El Ebola también. ¿Qué hasta que seas destruido hasta que sea destruido totalmente Go ahead. y quedarás pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo nosotros estamos no a ser como la estrella del cielo de tan especial que nosotros somos pero por escoger las otras naciones que hicimos nos fuimos para mí para <laughs> we, nosotros fuimos menospreciados. de así no, no. Nos dañamos. Pero está bien, nos dañamos. Pero ahora tenemos esperanza para regresar otra vez. Pero déjame leer de esta parte. Va. Vea. Lee el 64. Versículo 64. Ses y, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra. Hasta el otro extremo Acuérdate que anterior leímos que fuimos una vez En, con, una, en, una, en una manera en contra de los de lo, um, lo enemigos Y luego nos, el, el enemigo nos esparció en siete Nos, nos fuimos en siete caminos Eso es lo que estaba hablando aquí Eso es nosotros nos esparcimos el Dios nos esparció al mundo entero ¿Ves? Y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ya van dos veces en este, en este capítulo que habla así. Esto es para enseñarte que era serio lo que era. Nosotros íbamos a servir a dioses ajenos, como Changó, Yemayá, Obatalá, uh, el niñito Antocha, todos estos santos basura que están ahí, ¿eh? como la Guadalupe, la Santa Muerte, el, el, mal, el mal Verde. El Cristo negro de Portobelo. ¡Una basura! Que eso lo encuentran en Panamá. Cristo es negro, yes. Pero para tenerlo como estatua y servirlo y cargarlo y vestirlo y ponerle fruta y vela es una porquería. Read. Y ni aún entre estas naciones descansará ni la plata de tu pie tendrá reposo. Nosotros tenemos reposo hoy día. No, no we don't. No. Nosotros no tenemos reposo. Estamos cansados de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y joder y joder y joder. Hacer todas estas cosas. Y no, y no tenemos bastante para, para, para hacer la renta para No. Dios lo hizo así. ¿Por qué? Por no seguir los mandamientos. Y otra vez te lo digo: fue Moisés que nos dio esta advertencia como israelita, y como israelita estamos sufriendo esto hoy día. Read. Pues ahí te dará Jehová corazón temoroso. Nosotros ahora tenemos corazón temoroso: la inmigración, la renta, la, la esposa, no se siente bien, los niños están enfermos. Yo estoy enfermo. ¿Qué hago? Mejor me quedo callado. Mejor robo. Ahora tenemos un, una, un corazón temoroso. ¿Qué? Y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Porque yo sé que muchos de ustedes están llorando. Porque ustedes saben que yo tengo la razón. No solo no que yo tengo la razón, sino que Dios tiene la razón. Dios tiene la razón por medio de su, de su palabra. Es el Cristo negro de Puerto Portobelo. Okay, mira, mira cómo lo tienen. Okay. Eso en Panamá. Y no solamente en Panamá, también lo tienen en Guatemala. Okay. Pero tan siquiera yo le doy crédito que ellos creen en un Cristo que es negro acerca de lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que Cristo es negro. Pero están haciendo mal porque lo tienen como estatua y le, le, le está dando mucha oración y mucho, uh, mucha alabanza. Eso está incorrecto. Okay. Versículo 66: Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temoroso de noche y de día. Tú sabes lo que es eso: tener temor en la noche. Ay, tengo miedo que a lo mejor yo me muera en lo que yo estoy durmiendo. ¿Por qué? Porque tú tienes una enfermedad. Y después te levantas, ahora tú tienes miedo porque tú, tal vez hoy día, te voten del trabajo. That's not a way to live. Eso no es una manera de vivir y no tendrás seguridad de tu vida tú no tienes seguridad de tu vida tú sabes lo que es eso el hecho de ser hombre es para levantarse lavarse su, su, su boca bañarse después secarse vestirse bien y estar con su familia sacar la familia y se siente uno como un rey y tiene y tiene su su todo bien y su asunto en orden todo con una seguridad. Hoy día nosotros no tenemos esa seguridad porque qué pasa. Ahora hoy día tenemos miedo que van inmigración, la policía, ACS, la otra mujer. O que te pare la policía. O que te paran la policía lo que oh, y si, si, cuidado si tú no tienes tu identificación. Porque ah, también a, a nosotros que somos que nacimos aquí, si tú no tienes tu identificación, ellos te, ellos te, te ponen preso. Para estar seguro que tú eres con, con, como quien tú dices. Ok, lee. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y en la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? ¿Tú sabes lo que es eso? Para decir en la mañana, tú dices, ah, oh, tengo que trabajar 13 horas hoy día, yo quisiera que fuera noche ya. Para yo acostarme. Y después llega la noche. Oh, man. Dios quiere que llegue en la mañana. Pues yo no sé si yo voy a, si, si yo voy a morir en, mi, en, eh, en lo que yo duermo. Eso no es una vida. Eso es una maldición. ¿verdad? Por el medio de tu corazón. Con que estarás amenantado. Y por lo que verás tus ojos. Porque tú vas a ver todos los problemas. Los viles están acá. Los niños. Están acá, lo, lo, tienes que comprar el uniforme, tiene que, tiene que, ellos tienen el school trip que tú tienes que pagar también. Uh, también tú tienes que ir al, al parent-teacher conference. Tú tienes, que, tú, tienes que, tú, tú tienes que cambiar su su schedule entero. Tienes que decirle al trabajo, yo no podía ir al trabajo porque tengo que hacer algo con el niño. Ahora esos son tal vez 150 dólares que no va a estar en tu cheque o... 200 dólares que tú no vas a tener en tu cheque Menos o más Come on man No una vida No hay seguridad anymore, Good. Y Jehová Te hará volver a Egipto En naves Hoy día la Biblia, la Biblia dice Egipto Pero realmente Egipto No es el Egipto que está hablando aquí Yo te voy, Nosotros te vamos a qué significa Egipto Éxodo capítulo 20 Del siglo II. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. La palabra Egipto significa casa de servidumbre. O sea, casa de esclavitud. Su so, Dios iba a hacer que nosotros llegáramos otra vez a la casa de servidumbre. Pero ¿cómo íbamos a llegar ahí? Y Jehová te hará volver a Egipto en naves. ¿En qué? En naves. En naves, o sea, en barco nosotros íbamos a llegar en Egipto, pero los israelitas vivían en Israel. Nosotros vivíamos en Israel. ¿Cómo nosotros íbamos a llegar a Egipto en barco? Porque te está diciendo que no es Egipto. Egipto es casa de servidumbre. ¿Dónde se, uh, um, uh, servimos servidumbre? Aquí en América. ¿Y cómo llegamos en América? En barco. Pero también no solamente América, sino los otros lugares que nos esparcieron, como Hawái, los puertorriqueños llegaron allá en barco, en nave, y llegaron a Egipto, o sea, a la casa de servidumbre. Go ahead. Por el camino de cual te ha dicho. So, como Moisés dijo, así pasó. Go ahead. Nunca más volverás. Nunca íbamos a llegar otra vez a Israel, que es nuestra tierra. Ahora, ¿no me creen? Vea a uh, uh, Galatas. Yep. Yo te voy a dar comprobación que Jerusalén es nuestra tierra, la madre patria. El libro de Galatas, capítulo 4, versículo 26. Okay. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. La es, madre de todos nosotros que es él? Es libre. Es libre. Ok. Jerusalén es, está en Israel. Esa es, es, es nuestra madre patria. No es América. No es México. No es Puerto Rico. No es Santo Domingo. No es Colombia. No es Perú. No es Ecuador, Centroamérica, es América del Sur, ninguno de estos lugares. No es España. No es España tampoco. Ok. Si tú vas si va a Ancestry.com, está gastando su dinero. Porque te va a llevar a España, porque nosotros éramos esclavos en España. Su, su apellido, ese apellido no es tuyo. El apellido, de tu, el apellido tuyo le pertenece al hombre que tenía poder sobre tu familia. Y eso porque va a llegar a otro país. Va a llegar a España, porque España no, mayormente estaba en... En nuestro país hoy día. Y nosotros éramos sus esclavos. Okay? Ahora, la Biblia habló de Egipto, right? Prueba que, esta, que este país, América, es espiritualmente Egipto. You got the scripture? Yeah. Vamos a leer eso. Yeah, good. El libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 8. Y sus cadáveres. Estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. En Sodoma, so, la, la palabra de Sodoma es significa lo que hacen los homosexuales. Okay? Como la sodomía. Right. Aquí en América ellos ya pasaron todas las leyes de, lo, de los homosexuales. Okay? Y ahora ellos tienen leyes o whatever. Right. Se so pueden casar. Ya espiritualmente América es como Sodoma, porque eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Ahora también dice Egipto. Aquí Egipto, como es casa de servidumbre, nosotros, se, um, nosotros éramos. Uh, como nosotros seguimos espiritual. Uh, nosotros seguimos. Um, uh, éramos esclavos aquí. Ahora nosotros. Seguimos, nosotros éramos, estaba en casa de servidumbre, aquí, que es Egipto. Como nosotros éramos esclavos en Egipto, éramos esclavos aquí. Y espiritualmente, ahora América es como Egipto también. La prueba, mira detrás de su dólar. Ahí tú tienes eh, un pirámide que no está completo, pero el pirámide encima tiene un ojo. Ese ojo le pertenece a un dios que se llama Ra pero te dicen que es el, el ojo de, de la providencia. No, it's not. Después, tiene un águila. Mira, ahí, eso está en, 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 en Nueva York. Ahí lo llaman, eso es Cleopatra's needle, o la aguja de Cleopatra. Okay? Aquí, eso fue, eso lo trajeron de Egipto. Y más, y más prueba, mira los leones. Esos mismos leones, tú lo encuentras en Egipto, look, Egipto. En América, ¿qué, qué razón está esta cosa ahí? ¿Qué? Okay, mira, son dos. ¿Qué? Okay. Uh, ahí sube para arriba. Mira, todo Egipto, Egipto, tú ves. Mira, esos son marcas de Egipto. ¿Para qué eso está aquí? Okay. Washington D.C. también lo tiene. Una torre bien grande. All right. Es un obelisco. Okay. Read on. 68. De Deuteronomio, capítulo 28, versículo 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves. En esclavitud y llegamos en diferentes naves. Por el camino de cual te ha dicho. Como Moisés dijo, pasó. Nunca más volverás. Que esa, que esa a Israel no íbamos a regresar por no seguir los mandamientos. Y ahí. Y ahí, o sea, los diferentes países que nosotros fuimos en esclavitud. Serás vendido. So nos vendieron a nosotros en esclavitud. A vuestros enemigos. Los enemigos nos vendieron a nosotros. Por esclavos y por esclavas. So no solamente fueron los hombres que fueron en esclavitud. También las mujeres y los niños. Y no habrá quien os compre y no habrá quien que nos compre o que nos salve el único que nos puede salvar es ¿quién? ese cristo negro que está en la biblia ok um, no iba a ser grito del are no iba no, no no iba a salvar lo que pasó en, en puerto rico uh, roll 2. No iba, no, no iba a salvarlo estaba close pero no pasó los brownbury no, 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 no puede salvarnos um, esa, esa marcha de sí si se puede, no se puede. Porque ninguno de ellos iba. Cualquier cambio que tú esperas que América haga, no va a pasar. Las cosas se van a poner peores. okay No espere que este país se arregle, porque no se va a arreglar. Lo que tiene que pasar es que se tiene que destruir. No, yo no estoy diciendo que nosotros vamos a destruirlo. Es Dios que va a destruir este lugar. ¿Ok? So, Can we take questions? Any from anything, even the Skype, can we can we take a call? Oh, we we yeah, can take a call. I anybody, anybody I so, mm -hmm. si tienen preguntas, yo estoy dispuesto a dar respuestas a sus preguntas. Put it on the main screen. We can do the Skype, don't worry about it. As long as we can take, yo estoy uh, tomando preguntas de Periscope, de. Uh, The Facebook Live the Tola Pregunta. Yeah, just check. I got Periscope right here. Si tienen pregunta, hagan su pregunta. Matthew. You can find the symbolism of the Mexican flag online. Just look up um, um, Mexican flag uh, eagle and snake. San Mateo capítulo 26 versículo 6. Y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso, lo vino a él una mujer con el vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿por qué este desprecio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué molestas a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendrás pobres con vosotros pero a mí no siempre me tendrás so Cristo entendía que esta mujer lo que él lo que ella le había hecho a él fue que ella lo estaba preparando para para el sepulcro o sea él, ella sabía que él iba a morir porque al, da, porque al dar porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepulcultura de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. So nosotros leemos esto cada vez que nosotros vamos en el cierre, uh, para que, porque fue un mandamiento de Cristo que nosotros tuviéramos esta memoria de esta mujer, lo que ella hizo para él. So, decimos eso para decirle esto. Tú ves que nosotros los hombres, tú ves que nosotros los hombres vamos afuera y, y enseñamos a la gente. Pero créeme que lo, las mujeres también nos ayudan en esta, en esta batalla. Ellas nos ayudan, nos soportan. Nosotros tenemos familia, tenemos nuestros niños aquí. ¿Okay? So nosotros somos hombres que creemos en la familia. Nosotros somos hombres que creemos en fortalecer la familia. de la familia viene una nación. ¿Okay? Ustedes los morenos, los latinos y los indígenas nativos. Son una gente especial. Y con eso nos decimos: Shalom. Shalom.